Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Dibujando con Ubaldo. Ya había pasado mucho tiempo desde la última vez, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión te presentaré un personaje muy especial para mí, la mascota de mi amado UDG. Un personaje que ya solamente vivirá en mi corazón porque quitaron la liga de ascenso, pero espero que algún día llegue a primera. A manera de homenaje por todas las alegrías y por todas las tristezas que provocó en mí este gran equipo, les presentaré a su mascota. ¿Quieren conocerlo? ¡Es el nuevo integrante del universo! ¡Arrancamos! Ok, empecemos con los ojos pispiretos y llenos de vida e ilusiones. Estos son los ojos de un típico estudiante de la grandiosa Universidad de Guadalajara, mi alma mater. Ahora vamos a hacer una linda sonrisa, pues es feliz. No, creo que por estudiar tanto, ¿no? Ajá. Bueno, una ceja poblada creo que es la indicada, además de una melena abultada, como debe de ser. Miren, voy a contarles algo. Cuando yo estudiaba en la universidad, conocí a muchos amigos que les gustaba mucho la música reggae, y esta melena que estoy dibujando está inspirada en ellos. Creo que representa muy bien a los alumnos que ahí estudiamos. Bueno, estudiar o ir a hacerse güeyes es lo mismo, pero alumnos a final de cuentas. Ok, bueno, pues vamos a hacerle una grandiosa melena rastafari que se vea muy mamalona. Este personaje tiene que ser épico, obvio. ¿Qué querían? Es mi equipo, denme chance. Bueno, ya que le pusimos una melena coqueta y moderna, ahora vamos con la barba. Igual, que combine perfectamente con el look. Hay que ponerle un poco de textura, ¿verdad? Ajá, algo así. Que se vea la calidad, pues. Ajá, va bien, ahí va. Ya se ve más rasta el compa, ¿a poco no? Bueno, ahora pasemos al cuerpo. Definitivamente no puede ser un flacucho, aunque sea un estudiambre, porque los Leones Negros es un equipo que nació grande. Bueno, eso dicen. Bueno, sus brazos son fuertes como una roca, duros como exámenes de admisión. Pecho erguido, lleno de orgullo de ser universichairo. ¡Claro que sí! Hasta acá me llega el tufo de este león, y me hace recordar a mis compañeros del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Vamos ahora a proceder a hacer el uniforme. Las características rayas de uno de los uniformes más hermosos del mundo según un estudio. No sé cuál, no tengo la información, pero tampoco tengo dudas de que así lo sea. Solo véanlo. Bueno, ahora hay que pintarlo. Es un león prieto en aprietos. Y creo que un pantone más o menos como de este tono, creo que se le ve muy pro. La melena tiene que ser definitivamente negra como su suerte. Y vaya que se le ve bien, ¿eh? ¿A poco no? Bueno, ahora procedemos con los detalles del rostro y cuerpo. Ajá, ahora sí vamos a colorear el bello uniforme. La verdad, a mí sí me gustan mucho los colores, no pueden negar que son geniales. Parece entre safari africano y un poco de Alemania, Rumania, europeo. Bueno, no sé, pero a mí me late mucho, la verdad. Las mangas vamos a ponérselas blancas. Nada, mejor negras para que se vea mucho más chulo. Así mero. Ya va quedando. Ajá, solo falta meterle los detalles de sombra en todo el cuerpo. Rastas, pliegues de ropa, ajá. Y ahora sí, ya quedó. ¡Wow! Se ve genial. Yo creo que hay que hacerle un último detalle en su cabello para que se vea más papi, ¿a poco no? Y ¡tarán! Un poco de destiñimiento en sus mechas. Y listo, les presento a Urregué. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? A mí me encantó. Y estén al pendiente porque próximamente aparecerá en un capítulo de Casos Cerrados, donde demandará a Willy y al Laguñero por desaparecer la Liga de Ascenso. Ahí se enterarán de cuál es su personalidad y de cómo habla. No olviden suscribirse, darle like y comentar qué otro personaje quieren que exista en el universo. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Bye.